Hola, buenos días a las personas que nos acompañan ya conectados el día de hoy. En breves momentos vamos a iniciar ya nuestra transmisión en vivo de este, hablemos de transformación digital, de cómo crear contenidos exitosos en redes sociales. Hola, muy buenos días a todos los que están conectados el día de hoy en este nuevo Facebook Live de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, que se llama Hablemos de Transformación Digital. Hoy vamos a tocar un tema que nos preguntan todo el tiempo. Todo el tiempo nos están preguntando los empresarios, las personas que se acercan precisamente a la Cámara de Comercio, cómo podemos crear contenidos que realmente sean exitosos en redes sociales. Digamos que esa es una de las preguntas más tradicionales cuando queremos tener un buen impacto en las redes y cómo empezarlas a trabajar. Hoy contamos con una excelente invitada y con, con un colaborador precisamente aliado para el desarrollo de las preguntas y el desarrollo de este ejercicio eh, para lograr como dar la dinámica que, que ustedes se merecen. Entonces, eh, Felipe nos acompaña también el día de hoy. Felipe es el Community Manager de la Cámara de Comercio, Felipe García, y nos va a ayudar también en la, en la orientación de, la, de, la, de, la, de este live del día de hoy. Hola, bueno, Felipe, ¿cómo estás? Jorge, muchas gracias. No, muy contento, la verdad, de poder estar hoy, estar hoy aquí participando. Y además que tenemos una invitada, la verdad, de lujo, una invitada muy especial desde México. Ya tenemos invitados internacionales aquí en nuestro Facebook Live. Y, y a Gabriela, muchas gracias por haber aceptado la invitación de parte de la Cámara de Comercio a este espacio que tenemos casi todos los lunes, que se llama Hablemos de Transformación Digital, donde queremos darles herramientas a ustedes, los empresarios para que aprendan a manejar también una parte de esa transformación digital, es aprender a manejar todos estos canales digitales y sacarles el mejor provecho para, para generar ventas, que es lo que queremos que, que, que ustedes los empresarios puedan hacer a través de las redes sociales y de todos los canales digitales. Entonces, Gabriela, eh, bienvenida. Eh, no sé si Jorge, antes de que ya de pronto hable, va, va a presentarla. Sí, pues Yo yo Dale, les voy a contar claro. un poquitico la experiencia que, que yo tuve pues para conocer a Gabriela, una vez buscando podcast en, en Spotify me encontré con The Marketing Hack Show, un podcast sobre marketing digital que les recomiendo a todos los que están conectados aquí que lo escuchen, y bueno yo dije pues súper chévere, alguna vez aquí una publicación recomendando varios podcasts para los empresarios y los nombré a ellos y en estos días hablando con Jorge decía como bueno y por qué no le decimos a Gabriela a ver si le invitamos a hablar un día eh, al live la peor vuelta es la que no se hace dicen por ahí y si ella nos decía que no pues no pasaba nada pero hacíamos el intento y bueno le dijimos y ella muy amablemente eh, atendió el llamado y hoy está aquí Gabriela buenos días y bienvenida a este Facebook Live de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Felipe, Jorge, estoy súper contenta. Pues de contar un poco la experiencia que he tenido en los últimos años. Gracias por encontrar el podcast también. Entonces, y hablar bien de nosotros. Entonces, pues nada, estoy súper lista para, para comenzar. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Sí, Nuevamente, no, como lo comentaba Felipe, ¿verdad? ¿Me escuchan bien ahí? No. Sí, yo la escucho ahí, sí, Ágale. Sí. Super. Muy, muy agradecidos precisamente que nos ha querido acompañar. Eh, Gabriela, como lo comentaba Felipe, es una referente en el tema de marketing a nivel de Latinoamérica. Ahora precisamente viene trabajando un, un podcast de la mano con Facebook, súper interesante, y, y digamos que ha generado un impacto muy importante tanto en México como en Colombia, en el tema de startups, de ayudarles a identificar esos contenidos importantes, de trabajar el tema del inbound marketing, de trabajar el tema también de los mismos. Eh, podcast y de cómo generar como toda una estrategia detrás de eso. Y es, es lo que queremos hablar hoy con, con ella, precisamente conocer un poquito más ese tipo de estrategias, escucharlas de la mano de un experto para poder aplicarlas en nuestros negocios directamente. Entonces, eh, Gabriela, nuevamente muy agradecidos de que, de que nos acompañe. si quiero arrancar con una pregunta, la más fácil, la, la más práctica de todas, la más básica, pero yo creo que desde ahí tenemos que, que iniciar. Cuando hablamos de marketing de contenidos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Súper buena pregunta, Jorge, y la verdad es que hay que hay que decir que el marketing digital lleva muchos Muchos años realmente no es, no es algo nuevo. Creo que lo que trajo esta pandemia y este confinamiento fue acelerar la, la importancia de empezar quien no tenía una página, una red social. Entonces, creo que si no hemos empezado, este, tomen esta señal como para, para empezar. Ahora, el, el marketing de contenidos es como una rama de todo lo que es el marketing digital. Si bien existía el, el llamado marketing tradicional, donde, eh, pues digamos que en Colombia era... Eh, no, sé, no sé si tiene el mismo nombre que en méxico pero como el espectacular el periódico el radio que era un poco empujar mi mensaje que, que eso estaba bien en ese momento porque era lo que se conocía eh, hay que hay que entender que, que siempre hay un proceso de compra cuando compremos o, o, o digamos contratemos algún servicio, compremos un producto, siempre tengo que tener yo algunos pasos que tengo que hacer. Entonces, digamos que el marketing de contenido llega a influenciar ese proceso de compra, ¿no? Llámese cualquier contenido, algo que publique, el contenido se puede dividir en formatos, en tonos, digamos en redes, pero al final es algo que publico y. Algo muy interesante del contenido es que hay diferentes tipos de contenidos, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero el contenido, vuelvo, puede ser en audio, puede ser en video, puede ser escrito, lo que más empezó fue el blog en su momento, pero... Cuando, cuando me preguntas por qué una empresa tiene que tener una estrategia de contenido es porque no todo el mundo está listo para comprarte en ese momento. Estaría increíble decirte que tú, tú, tú pones tu página, tus redes o hasta mismo voy a hacer un live y van a llegar mil personas, pero eso no es verdad. Entonces, el contenido llega a como clave o de alguna manera una estrategia poderosa para poder influenciar y, y hablar del problema que tú solucionas, al final para eso son los negocios, para eso se crearon para digamos eh, satisfacer la necesidad que los que estudiamos mercadotecnia hace muchos años esa era la definición, pero ahora es evitar un problema o de alguna manera resolver ese problema eh, que podemos nosotros hacer, entonces ya no es solo, eh, tengo mi producto pongo una estrategia en Facebook paga para que, para que vendamos Ahora tengo que hablar del problema, tengo que hablar del ecosistema, tengo que hablar mucho más de, lo, de, de los problemas de las personas antes que mi producto. Entonces, si te pudiera resumir, el marketing de contenidos llega a influenciar ese proceso de decisión y prepararlos para convertirse en mis clientes. Vale. Y hablando precisamente de ese proceso, de esa estrategia de marketing de contenidos, eh, ¿por dónde debería uno iniciar cuando yo decía voy a montar una estrategia de marketing alrededor de ese tema? ¿Cuáles cuál podrían ser? ¿Cómo esos primeros pasos para dar? Será muy buena pregunta, porque creo que todos, y esa es la que más me llega por redes. <laughs> Hay tantas <laughs> cosas que hacer y por dónde empiezo. Y lo primero que yo siempre digo es entender a quién le vas a hablar. Mucho se habló... A, en libros de, de lo que era el mercado meta, creo que eh, vuelvo, no es que haya cambiado, creo que solamente tenemos que tener como una idea mucho más específica de a quién le estoy vendiendo. Entonces, el famoso buyer persona que tiene como sus derivados, o sea, llámese avatar, llámese lo que quieras, pero hacer un arquetipo de la persona a la que le vas a hablar es primordial si tú vas a vender un producto o un servicio. ¿Por qué? Porque al final, eh, ¿cómo le voy a hablar si no sé a quién le voy a vender? Entonces, eh, vuelvo, puede ser y que alguien piense, pero Gaby, yo todavía no lanzo ese producto, todavía no tengo clientes, está bien, puedes hacer como un aproximado de tu cliente ideal, ¿no? Yo también lo hice en su momento en el podcast. ¿Quién es la persona que puede escuchar mi podcast? Pero mientras más crecía y más compartía, más, digamos, evolucionaba ese buyer persona y entendía cuáles eran sus dificultades, sus debilidades, sus oportunidades, sus motivaciones. Entonces, ese sería el primer paso. Antes de, de, de que alguien diga, Gaby, lo de, porque esto me ha pasado, tengo amigos que reciben llamadas de alguien, quiero un ebook en dos días. Sí, el ebook funciona. Yo no tengo ningún problema en decirte que, que generes prospectos, generes leads con un ebook, pero primero tienes que hacer un trabajo de buyer persona, entender si esa persona hasta consume en ese tipo de formato de contenido y después crearlo. Entonces, creo que ese es el primer paso, el buyer persona. Segundo, tienes que definir un presupuesto, porque al final tenemos que pensar que sí hay muchas cosas gratuitas, pero también tienes que entender que necesitas el brazo, no, el equipo no solamente la parte de difusión, que, que muchas veces la gente utiliza lo pagado para, para un resultado a corto plazo, pero tienes que entender cuánto tiempo, cuál es tu costo de hacer ese contenido. Entonces, creo que tener un presupuesto es de las primeras cosas que tienes que definir y, y, y si no lo tienes, habla con tu director o, o hagan un plan de, de empiezo con 100 dólares, 200 dólares, eh, no sé cuántos pesos colombianos, perdón, pero así como tengan su presupuesto definido. Y, y yo creo que tercero, ya que tengas el buyer persona y el presupuesto, ahora sí empieza a hacer un cronograma y decir, bueno, pensando en este trimestre del 2021, vamos a trabajar y, y vuelvo, tener una meta muy establecida, ¿cuál es la prioridad del negocio? Como marketing entra, eh, digamos que las nuevas definiciones de marketing es para ayudar a que se hagan más ventas, ¿no? Marketing sí es posicionamiento, marketing es branding, todo eso no tengo nada en contra, pero también marketing ayuda a, a generar esa demanda, ¿no? Entonces, eh, tengo esta meta de ventas, 25 nuevos clientes, pensando que tengo un ticket de... 200 dólares, digo 200 dólares para no decir pesos mexicanos. Entonces, de esos 25 nuevos clientes, ¿cuáles son los esfuerzos que está haciendo ventas? O si no tengo un vendedor, eh, el director que está haciendo, pidiendo recomendaciones, está buscando en este catálogo. Entonces, eh, ¿cómo puedo yo hacer para que esos 25 clientes, como digamos, tengan mucho más? Eh, el famoso pipeline o el famoso como eh, personas que se estén acercando a mí, entonces el, el famoso fondo el famoso embudo, entonces creo que tu tercera estrategia es definir una meta, si yo tengo 25 clientes, por lo menos voy a trabajar en, en generar el doble de prospectos, ¿no? O a lo mejor hasta 100 prospectos, dependiendo tu, tu cierre de ventas, estoy hablando de manera general, ¿no? Porque para cada industria es diferente, pero tengo que ver cómo... O sea, pensemos en el embudo, ¿no? Que tengo que yo eh, meter dinero para, para generar un número grande y después se va haciendo chiquito el número de clientes. Entonces... Vuelvo. Si yo voy a buscar en, en generar 100 prospectos, digamos ese ejemplo, yo a lo mejor y, y vuelvo ya entiendo mi buyer persona, ya entiendo mi presupuesto, a lo mejor puedo generar un ebook de qué es la transformación digital y lo voy a poner para hacer difusión y buscar en generar esos 100 prospectos. Y esos 100 prospectos los voy a abordar. Oye, vi que descargaste mi mi ebook de transformación digital. Nosotros somos una, somos una consultoría que te puede ayudar en el proceso. Eh, ¿Qué te parecería tener una charla? Entonces. Ahí, digamos, me aventé una primera estrategia, ¿no? De, de, de abordaje, pero creo que esa es la la, la perfecta idea de, de cómo marketing no se queda solo en la parte del posicionamiento, sino te ayuda a generar nuevos clientes. Entonces, si yo tuviera, porque te puedo dar 10 pasos, pero lo quise resolver en un, unos primeros tres pasos para que la gente entienda que, que yo necesito generar demanda para seguir vendiendo y no solamente publicar en redes sociales o publicar memes, que a veces es lo que eh, se queda dentro del marketing. Hey, eh, un tema muy interesante del cual tú hablabas ahí que de pronto muchas personas que están escuchando o que están conectados no han escuchado nunca eh, ese término y es el término embudo. De pronto lo han hecho de una forma que no sabía que lo estaban haciendo, pero de pronto ya lo estaban ejecutando. Contémosle un poquito. ¿Tú qué sabes tanto sobre ese tema de inbound marketing? Eh, ¿Qué es un embudo y cómo se desarrolla, cómo lo puede generar un empresario que ya me está diciendo en este momento, bueno, ¿qué es eso del embudo y cómo me puede servir a mí y cómo puedo adaptarlo a mi estrategia de marketing de contenidos? Está súper acertado, Felipe, en la parte que la gente trabaja con embudos de venta a veces sin saberlo, porque esto ha sido siempre el modelo. Me voy a ir un poquito, un paso atrás y ya voy al embudo. Vale la pena decir que dentro del marketing digital existen muchas metodologías de trabajo. Todas son buenas. Yo no voy a decir no trabajen con ninguna, solo existen como varias: existe el famoso social selling, el account base, existe el inbound marketing, existe el outbound, existen muchos. Pero el Inbound entra en una metodología hace como 15 años que se crea en Estados Unidos, que, que empieza a checar estos patrones y estos comportamientos de la gente. Dice, oye, la gente ya no quiere que le empuje su producto, la gente quiere tomar su propia decisión y, digamos, como eh, buscar lo que quiere, informarse y después comprar un producto. Entonces, esta metodología tiene como base el contenido, tiene SEO, tiene como muchas otros pilares que después, este si quieren buscarlo, vale la pena que el inbound marketing no solamente es para empresas grandes, hay empresas pequeñas que nosotros trabajamos hacer como su metodología y digamos que el otro pilar es el embudo, entonces el embudo vuelvo hay muchas empresas que le cambian el nombre le cambian las etapas, al final lo mismo con otras palabras, entonces tenemos como imagínense aquí el, el embudo y al principio tengo la parte de visitantes, que son esas personas que todavía no conozco, es mi tráfico, ¿no? Son las personas desconocidas, que puede ser que sean como seguidores, puede que sean como gente que está en mi sitio web por ahí vagando, o hasta mismo si tenemos una tienda física, son esas personas que pasan por ahí en la tienda y no entran. La segunda fase es eh, conversión, que hablamos de prospectos o el famoso término de los leads. Son estas personas que ya me dan sus datos y se ponen en contacto conmigo. Puede ser esta persona que llenó mi formulario en mi sitio web, que me escribió en redes sociales, que me escribió por WhatsApp, si tengo como el botoncito de WhatsApp en el sitio web. En el, en el ejemplo de la tienda física, puede ser esta persona que entró a la tienda y está viendo, digamos que todavía no te da sus datos, pero en términos de, de tienda es la que está entrando. En una tercera fase está la parte de relacionarnos con ellos, como les decía, mejores mejor escenarios que todas las personas me compraran, pero la gente necesita un tipo de educación y creo que hasta después de este ejercicio los invito a que cualquier producto o servicio que hayan comprado en los últimos siete días. Piensen en todas las interacciones que tuvieron que tener para comprarlo. Probablemente se pusieron a buscar el producto, a lo mejor alguien buscó en YouTube algo, a lo mejor alguien se puso a buscar en Instagram alguna recomendación. Entonces, nosotros pasamos por distintos puntos. Entonces, aquí es donde los canales como WhatsApp o el correo... Eh, otros canales de, de relacionarse, puede ser Messenger también, eh, hablan y le dan un poco más de contenido, ¿no? Quien haya estado interesado en comprar un departamento o en comprar una casa, eh, yo he estado en muchas estrategias de correo sobre las escrituras o sobre el, los lugares cerca o sobre las ventajas de comprar una propiedad. Entonces, eh, Siempre pensando en los dolores de la persona, no no solamente le vas a decir, oye, tu propiedad cuesta 100 mil dólares, el departamento en Barranquilla te cuesta 20 mil dólares. No, digo, está padrísimo si la gente llega con eso y solo te pide un descuento, pero normalmente las personas tienen un tiempo de decisión. Y por último, la, la, la parte última del embudo, digamos, es la parte de ventas, que son nuevos clientes, y, y digamos que la parte de análisis está siempre en todas las etapas. Ahora, hay una más que, que casi no se habla, pero es la parte de fidelización y retención, que aunque es otro tema, el marketing también se puede enfocar en retención, no solo en adquisición, que es lo que más nos vamos a enfocar en esta charla. Entonces, ese digamos que es el embudo. ¿Y, y por qué decimos, y Felipe, aquí quiero decir lo que tú decías, la gente ha trabajado con el embudo sin saber, porque de alguna manera, si tú tuviste un nuevo cliente, hayas vendido o lo, lo que quieras, pasó la persona por ser una persona que te visitó. Por ser una persona que se dio sus datos, se puso en contacto contigo, hablaste con él y te compró. Entonces, eso es un embudo. Eso es un embudo así de fácil, nada más que a veces no nos ponemos a pensar en, en cómo le hago para llenar de, de más cantidad el embudo o qué tengo que hacer para invertir y que el embudo me dé mucho más frutos que solamente de uno a uno. Entonces, pues una pequeña explicación ahí de, del embudo de ventas. Súper claro, y además porque muchas veces las personas, como tú dices, lo hacen, mas no lo documentan, ni tienen claro cuántos están entrando acá, cuántos están entrando acá a cada una de sus fases del embudo y cómo es el ejercicio de la conversión. Entonces, si yo no lo estoy midiendo, pues no me voy a dar cuenta si realmente estoy teniendo un resultado por ese lado. Por eso es tan importante el ejercicio de las métricas. Recordamos a las personas que nos están. Eh, viendo en este momento, en este Facebook Live, que pueden preguntarnos por medio del chat de Facebook para que nosotros podamos realizar esas, esas preguntas de ustedes directamente acá. Que ojalá eh, lo puedan compartir, Jorge, también para que más personas y otros empresarios se conecten a esa transmisión en vivo, porque la verdad eso sí es un contenido de mucho valor y que ojalá lo puedan aprovechar. Y por ahí en el, en el, en el espacio de comentarios del Live les dejé el link del podcast de marketing, marketing Hack Show de, de Gabriela para, por si lo quieren escuchar, la, es muy bueno lo recomiendo es, es estar actualizados, ese tema precisamente ahorita y, y era un tema que nos comentaba Gabriela al principio y que nos decía que lo podíamos tratar más adelante, pero es para donde vamos ahorita ¿qué tipo de contenidos hay? hablando del tema de los podcasts, de los ebooks, etcétera, etcétera, ¿qué tipo de contenidos hay y para qué momento pueden ser adecuados, Gabriela? Excelente, Jorge Quiero solo agarrar el último pensamiento que dijiste sobre documentar, porque de verdad eh, una de las cosas muy importantes, que es el error principal entre las empresas, es no tener metas, ¿no? O, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una planeación, como, ah, pues no hubo planeación. <laughs> Perdón, el año pasado, entonces, pues no hay planeación ni metas este año, o no tengo de dónde hacerlo. Entonces, de verdad, busquen en Google cómo hacer una planeación, cómo hacer metas. De verdad, hay muchas herramientas y ejercicios para hacerlo de acuerdo a su industria, y de verdad, no tienen que tener como, no sé, hay, hay gente que llega y me dice: Quiero crecer 20% cada, cada semana. Está todo bien si quieres crecer eso, pero también está bien que empieces con un a lo mejor 10% de crecimiento entre mes. ¿No? Eh, antes en, en RD nuestro CEO decía como crece 10% cada mes por tres años y vas a crecer 30 veces. Entonces creo que a veces somos como tan eh, ansiosos queriendo crecer tanto, pero al final está bien que crezcamos poquito porque así es el marketing, es de prueba y error. Ahora, hablemos de, de, de contenido. El contenido al final se puede dividir en muchas cosas, ¿no? Lo, lo primero que, que funcionó dentro del marketing y digamos que lo que se volvió más viral fue el blog en su momento. Fue una moda, todo el mundo tenía un blog, padrísimo. El, el blog al final tiene sus ventajas, como digamos, en, entre las estrategias también de marketing está el SEO, el Search Engine Optimization, o el contenido orgánico, que es lo que básicamente inventa Google para posicionar y decidir quién está en las primeras posiciones de Google. Y a ver, Google es de las páginas que más tráfico tienen en el mundo. Entonces, eh, digamos que, que eso es relevante como, digamos, eh, contenido escrito, publicado. Está el, el contenido video, que todavía se considera una tendencia, porque digamos que, aunque el video no sea nuevo, digamos que está la televisión, está YouTube, digamos que ya ahora está en streaming, la estrategia de video en empresas todavía sigue siendo algo nuevo, ¿no? El, el video corto de 15 segundos, el story, el IGTV, ahora el reel, el TikTok, realmente ahora es, es como diferente que, que una empresa diga, oye, ¿cuántos videos vas a publicar esta semana? ¿No? ¿Cuántos videos de 30 segundos? Entonces, y, y, y voy a pausar porque... En esto también hay una lógica, hay un embudo también. Eh, cuando nosotros hablamos de contenido en video, no solamente es, oye, aquí está mi producto y están mis funcionalidades, tiene esto y somos los mejores en el mercado con esto. Está bien si hacemos ese tipo de anuncios. De hecho, es el que 90% de las empresas hacen, pero ¿qué pasa cuando hacemos un contenido de educación? no Quien use TikTok, quien use Instagram Reels, puede ver que las empresas, porque esto también es como un mito, que porque yo trabajo en una industria que no es como tan activa como digamos la cocina la salud que puedo hacer como contenidos más cortos no podemos hacerlo pero de verdad he, he visto empresas hasta las más complicadas hacer videos cortos sobre algún problema que la gente hace ahora Hablemos que los contenidos se pueden dividir en tres, así como el embudo de, de, de ventas, llamemos del embudo de contenido. El contenido de awareness, el contenido de educación, que es para hablar de los problemas que la gente tiene. Si yo eh, soy Gau y soy salud, digamos, podría hablar de la importancia, pensando que soy salud emocional, eh, de la importancia de no sé, no tener ansiedad o de no estar estresado o hasta mismo si yo soy de logística, podría hablar como de la importancia de, eh, como digamos, eh, estar bien en, en tiempos y en políticas de lo que estás haciendo. Segundo, hablemos de, del contenido y, y vuelvo, si sí tiene el nombre en inglés como tiene el, el TOFU, Top of the Funnel MOFU es el contenido que empiezo a hablar un poquito de mi producto pero sigo hablando de ser la solución y el BOFU, que es el contenido Bottom of the Funnel, es el contenido que ya yo doy como mi descuento mi demostración gratuita mi eh, asesoría sin costo digamos que estos tres tipos de contenidos aplican para todas las redes sociales y que de hecho, si ustedes ven como anuncios, y lo voy a porque al final la mayoría de nosotros ha estado por lo menos en una red social ha visto algún anuncio que diga como oye eh, abandonaste el carrito en Amazon termina de comprar esto eso es un contenido bofu mientras que a lo mejor si ven la guía las tendencias de 2021 de marketing que probablemente les ha salido o a lo mejor tendencias de contenido eso es un contenido más tofu es un contenido donde a lo mejor ni sabes cuál es la empresa que lo está haciendo, porque al final no te interesa eso, te interesa saber el contenido educacional para ti, o a lo mejor te interesa saber cómo precificar tu producto. Entonces, eh, vale la pena hablar de estos tiempos del contenido. Y, y creo que la pregunta ahora es: ¿Y Gaby, en cuál invierto? ¿Por cuál me voy? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más efectiva? ¿Cuál es más cara? ¿Cuál es más barata? Salen muchas preguntas sobre esto, pero al final es importante siempre tener una mezcla de al menos dos. ¿Y qué porcentaje? ¿Qué, qué porcentaje de dinero contenidos que tengan que ver de educación, de venta o de entretenimiento? Es una pregunta que yo creo que le surge mucho a las personas. ¿no? Mira, yo al final no puedo dar una, una, una respuesta concreta porque todos van a tener diferentes metas y prioridades. Pero, por ejemplo, si tú me dices, como Gaby, ¿tú cómo lo definirías teniendo una industria X haciendo esto? Yo lo dividiría en un 60% de educación y digamos 40% de otro tipo, sea bofú, sea tofu, porque porque siempre va a haber gente queriendo eh, educar vuelvo así, si yo soy una empresa que va empezando en marketing, necesito siempre hacer esfuerzos de educación, 60% me dio por educación, 40% ventas, hay gente que hace 80% educación, 20% ventas, hay gente que hace 80% ventas y 20% de educación. Entonces, creo que depende de la prioridad, depende tú también qué tan posicionado y digamos, qué tanta disciplina tienes para estar generando prospectos, tener una estrategia de email, tener una estrategia como que te están llegando prospectos. Siempre vuelvo, doy ese, ese, ese paréntesis porque va a depender de los esfuerzos que tú tienes. Entonces, siempre hay que mezclar al menos dos, porque siempre van a venir el, el, los dos tipos de personas. Hay un libro que habla que solamente el 3% de la gente está listo para comprar cuando llega a tu sitio web. Entonces, pensando en eso, pensemos qué tipo de comunicación tenemos en redes y en nuestra página. Si llega a nuestra página y hay un descuento y un video del producto, o si hay, a, la, a mí me ha pasado, eh, consultorías que he dado, gente que es nutriólogo, eh, llegas a su página y te dice, aquí está la guía para comer más saludable. Y eso es lo primero que ves. No es agenda tu cita, que digo, está bien, pero tienen un contenido que la gente le puede ayudar a resolver sus primeros problemas. Y ya terminando de hablar en, en los tiempos del contenido, y si hay más preguntas de verdad, pueden, pueden hacerlas, no hay ningún problema. Pero me quiero ir a la parte de audio, porque audio también es un importante formato de, de contenido que, el, digamos que los podcasts, que es el, el formato principal ahora. Llevan al menos 10 años, digamos que se puede hacer esta popularización. Eh, los últimos dos, los últimos tres años, Marketing Hack Show tiene desde 2018, pero en realidad el primero que hice, o sea, hice cinco episodios en 2016, están en SoundCloud. Era muy difícil subirse a Spotify en ese momento. Entonces, ahora es mucho más fácil porque hay muchas plataformas que te dejan subirlo en dos o tres clics, hay plataformas que son gratuitas. Y lo interesante que tiene el audio a diferencia de, de la lectura y del video es que es mucho más personal, ¿no? Porque el tono de voz hace que haya una confianza de manera automática, aunque no estés viendo. Y lo interesante del audio es que puedes hacer otra cosa mientras escuchas, que eso es lo que decían que los podcasts por si van a revolucionar. La gente puede y hasta mismo ustedes pueden escuchar este live y que bueno esto podría ser un video podcast, pero la gente podría estar haciendo algo de trabajo y, y estar viendo nuestro, nuestro live. Entonces, el podcast, la gente que escucha Marketing Hack Show a veces lo hace haciendo ejercicio, a veces lo hace caminando, ahora ya no tanto yendo al trabajo, pero mucha gente se lo aventaba en el tráfico de Ciudad de México. Y eso es como lo interesante del audio. Es una tendencia ahora porque digamos que sí subió y podríamos decir que hasta cuadruplicó el número de podcasts que había en Spotify. Sacaron una cifra el año pasado que el 90% de los podcasts eran nuevos en 2020. Entonces, pocos podcasts eran como los que estaban ahí. Y, y ahora con, con lo que salió de Clubhouse, que es una aplicación que si no la conocen, lo, los invito, yo ya hice un episodio sobre eso, no me meto porque creo que ya uso demasiadas aplicaciones para tener una más, pero digamos que la moda fue, fue este audio, no la gente no se veía y era audio, hay gente que le apuesta que va a seguir creciendo, hay gente que dice que solo es como... Una, una aplicación de moda y a lo mejor como Snapchat ya no, ya no funciona y ahora que Twitter Facebook TikTok están viendo como sus maneras de crear su propio clubhouse es ahí como lo interesante de cómo las aplicaciones están utilizando pues esos nuevos comportamientos no también seguimos en una pandemia y la gente tiene mucho tiempo libre entonces eh, eso es lo que podría decir de los formatos y de los tiempos de contenido que existen hoy en día vuelvo no les voy a decir Hagan los tres tipos de contenido porque sé que conlleva mucho tiempo, pero escojan una y, y de verdad pónganse una tarea a voy a hacer tantos contenidos al mes y esto me va a generar de verdad un súper beneficio, ya sea de ventas en nuestra página de redes sociales y tráfico que no podría llegar solo sin esos contenidos. Esos contenidos de verdad tienen un alcance, hasta mismo quien está más metido en Instagram y TikTok sabe que si tú generas un reel, te da mucho más alcance que una fotografía, ¿no? Que una, eh, que una foto que tú publiques, una IGTV también más que una foto, más que una story, porque pues ahora saben que los pequeños mini clips que hacen los videos de 30 segundos eh, les están dando mucho más prioridad por ser lo nuevo y porque la gente está consumiendo este tipo de videos en corto, rápido y, y digamos como informativo. Ahí, totalmente de acuerdo contigo. Es una tendencia precisamente de las contenidos cortos y ágiles que permitan como que la persona se pueda actualizar rápidamente, divertir, entretener entonces si yo estoy arrancando un negocio y lo único que hablo es cuánto vale mi producto y cuánto vale mi promoción, termino desgastando a mi cliente, primero tengo que ir a empezar a generar como la comunidad generar como la, la interacción con esas personas que realmente pueden ser mis potenciales clientes y por eso es tan importante lo que tú nos decías al principio del tema del buyer persona mucha gente de pronto no está tan relacionada con el tema del buyer persona, con el tema de hacer un arquetipo de cliente. Es muy importante que lo, que lo lean un poquito, que estudien sobre esa línea, porque hay un campo inmenso para trabajar detrás de, de ese desarrollo del buyer persona. ¿Alguna metodología o algún, si algún método en especial que recomiendes para desarrollar el buyer persona? Hay un episodio que yo tengo, ahorita busco cuál es el número, porque Perfecto. era crear el buyer persona con design thinking. Hay muchas metodologías, este episodio ahorita si quieren se les paso el link porque es de los primeros que hice, pero mi recomendación, y vuelvo, ustedes pueden pagar, hay mucha gente que paga una investigación de mercados, hay gente que paga gente, yo antes, y esto es como recomendación, antes de, de invertir, recomendaría hablar con sus clientes actuales, yo de verdad, hacíamos un Excel y hacíamos como 20 preguntas, entrevistábamos a nuestros clientes y encontrábamos esos patrones. Porque al principio no teníamos el presupuesto para, digamos, pagar para que alguien estudiara nuestro buyer persona. Entonces decíamos, oye, ¿cuáles son tus desafíos? ¿Qué son las cosas que usas? ¿Qué son las cosas que no entiendes? ¿Qué son las cosas que te gustaría aprender? Y sobre eso, de verdad, sacamos como una idea de, de quién era nuestro buyer persona y nosotros mismos, porque vuelvo, al final... La, la gente de marketing a veces es una, dos, hasta a veces el, el, el mismo dueño. Entonces, saquen como esa noción y, y de verdad lo pueden tener en un Excel, en un documento. Hay una herramienta que en RD usábamos que se llamaba el generador de personas, también se los pasa ahorita, que te da unas siete, diez preguntas y te sale como una pequeña versión resumida de quién es, pero de verdad busquen en Google y hay muchísimos ejemplos de cómo crearlos. Esa mi, mi recomendación más grande siempre va a ser, habla con tus clientes actuales porque eso, ellos te van a ayudar a hacer como una representación de tus posibles clientes, ¿no? Vas a entender a lo mejor, oye, esta industria va mucho más fácil adoptar mi producto que a lo mejor esta industria. O a lo mejor como este perfil o hasta mismo como este departamento de, de, de personas son mucho más directos y a lo mejor cierren contrato más rápido que estas personas. Entonces empiezas ya a encontrar como una noción de patrón, se podría decir, de, de, de personas. Ahora tú también tienes que entender eh, cuáles son los mínimos, ¿no? Que ya me voy a la parte de ventas, pero los mínimos que tiene que tener una persona para ser mi cliente. Entonces eh, creo que al final es una construcción de, de, del director si tienes un, un vendedor y alguien de marketing, júntense y entre ustedes tengan esa retroalimentación de quién es la mejor persona que me puede comprar o que me haya comprado para conseguir más perfiles. Eh, bueno, Por sí, aquí hay una pregunta, Jorge, claro. que pues, le piden a, a Gabriela que si puede repetir los tres tipos de contenido. Por aquí Daniel ya nos dijo, pero si ella los puede, como no repetirle a los...? sin ningún cada... problema eh, digamos que en, en, en tipos de contenido que hablé fue el, el del blog el escrito no o es sea, el que puedes leer el contenido en video que todos lo conocemos que al final puede ser YouTube puede ser streaming puede ser un TikTok un reel eh, y el tercero el contenido en audio entonces el contenido que puedes escuchar en un podcast en un eh, audio de WhatsApp en un eh, clubhouse esos son como los tres tipos de contenido que existen. Y los tres que tú hablas, el que educativo, ah, los otros. Los, los del embudo de contenido que, que, que también pasan a estos tipos de contenido es el tofu, que es el top of the funnel, que es el contenido de educación 100%, que aquí era con, donde decía el ejemplo de la guía de las tendencias, la guía para cómo comer mejor, cómo correr un maratón, dependiendo de la industria, ¿no? Aquí estoy diciendo como diferentes ejemplos porque hay muchas industrias, me imagino, en este live. El segundo, el contenido mofu, M-O-F-U. Miro funnel, que es el contenido donde soy una posible solución para ti. Es un poco parecido al primero, pero es ahí donde, por ejemplo, ahora me apareció un anuncio, yo ahora que estoy muy metida en la parte de, de, de aprender sobre criptomonedas, me salió unos anuncios que decían, crea tu planilla, o sea, era un Excel que podías descargar eh, para tener como tus ahorros, tus metas de ahorros, y decía que podías poner como... Eh, tu inversión en una pestaña y ahorros en otra y tú tenías como tu porcentaje que querías ganar. Se me hizo súper interesante esa planilla y la descargué. Esa podría ser como un contenido mofu que pues no estás educando de qué son las inversiones o qué son los ahorros o qué es el interés compuesto, pero tampoco me está vendiendo la persona de, bueno, compra mi curso o compra mi libro. Entonces, ese es el mejor ejemplo que, que podría tener. Y Bofu, que es el contenido bottom of the funnel, es el contenido donde ya hablo de mi producto, ahí sí es donde, oye, aquí está mi demostración, te doy 20 días de mi plataforma, o a lo mejor te doy como un día gratis, eh, digamos, como que uses este, nuestros servicios para que pruebes, o digamos que toda forma de, de, de probar el producto cae en esta categoría de bottom of the funnel. Hay otra pregunta por acá también de Karen Burgos. Karen es una empresaria del sector turístico, tiene un glamping espectacular en Finlandia y nos uh -huh. pregunta qué tipo de contenido recomiendas para hoteles y, qué, y en qué plataformas. Súper. Entonces, eh, turismo, ¿verdad? Turismo turismo. Entonces, eh, vuelvo yo igual, eh, para yo decirte cuál es el contenido eh, de plataforma, tienes que entender mucho el buyer persona. Yo te podría hablar como el número de usuarios que tienen las, las, las redes sociales y te podría decir como el, el, el consumo y el tipo de persona, por ejemplo a lo mejor la gente que va a hoteles, a lo mejor no los vas a promocionar tanto en LinkedIn, si tu perfil no es eh, un hotel para ejecutivos, a lo mejor si es un hotel familiar pues utiliza más Facebook, pero tú tienes que entender mucho el buyer persona de la persona que va a tomar la decisión, y voy a dar este ejemplo, a lo mejor la mamá es la que busca las vacaciones, pero el papá termina pagando, o a lo mejor el hijo es quien busca, pero el tomador de decisiones es el papá, entonces tienes que pensar como qué tipo de... de, de digamos, de plataformas está la persona, puede ser que la mamá vio un anuncio en Facebook y la mamá fue la que les vendió el proyecto a la familia, o puede que tu mercado sea las parejas, entonces creo que definir primero el buyer persona, eso te va a, a decir cuál plataforma de redes sociales invertir. Vuelvo, no elijas todas, elige al menos dos y que ese sea tu punto de concentración, porque después hacemos mucho y no hacemos nada a la vez. Y tercero, ¿qué tipo de contenido busca? ¿Cuáles son los problemas ahorita que tienes que resolver? Yo estuve en, en Cancún por una boda que tuvimos de 20 personas bastante controlada y, y nos llegó una, una guía del hotel, ¿no? De las recomendaciones, de todas las precauciones que están tomando. O sea, digamos que llegamos a ese hotel por publicidad, pero al final... Eh, es interesante saber que ahorita, como se está reactivando, por lo menos los viajes nacionales en México, eh, saber cómo tú estás cuidando, cómo la gente se está cuidando, qué tanta, por ejemplo, acá había mucho de la capacidad de... de como digamos, de, 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 aforo. de Ajá, de aforo. Entonces, creo que, vuelvo, a lo mejor tu, tu realidad en ese país es diferente, pero, pero creo que tienes que pensar en los problemas que la gente tiene o hasta mismo la retroalimentación que la gente te ha dado estando en ese hotel. Eso creo que te puede ayudar a atraer a más personas. Vuelvo, si no hubiera una pandemia, que, que yo también llegué a dar consultorías con turismo, hay gente que utiliza estas plataformas de palabras clave, te recomiendo buscar algunas a mí me gusta mucho answer the public ahorita la puedo poner para para si la quieren poner en el en el en el chat eh, o hasta mismo google trends o semrush Creo que le escribí bien, sí, ahí le escribí. Eh, son plataformas en las que tú buscas, por ejemplo, hotel Finlandia, hotel México, hotel Colombia, y te dice qué es lo que la gente busca sobre eso. Y te recomiendo mucho hacerlo porque a veces no sabemos qué es lo que la gente busca y a lo mejor puede ser hasta algo que no te imagines y eso te puede ayudar en ideas de contenido, ¿no? Entonces, yo a veces busco podcast y a veces la gente no sabe qué es un podcast y bueno creo contenido sobre eso. O a lo mejor si la gente está buscando contenido sobre Clubhouse, que de hecho por eso es la razón que hice ese episodio, eh, la gente buscaba qué es Clubhouse o cómo funciona Clubhouse. Entonces, estas herramientas de palabras clave son muy buenas para entender qué es lo que la gente busca. Y vuelvo, lo más simple sin herramientas es poner en Google, hotel, tal, digamos como tus frases. Y las sugerencias que te salen son las búsquedas de volumen más alto. Entonces, utiliza eso a tu favor. Busca también a lo mejor en YouTube qué es lo que la gente busca. A lo mejor encuentras un video, a lo mejor puedes hacer una alianza con alguien que hizo ese video. Porque de verdad, la gente ahora, digamos, el comportamiento de ir a los lugares, hay por lo menos una búsqueda. Sea en Google, sea en YouTube, sea en redes sociales, pero hay por lo menos una búsqueda sobre lo que van a hacer. Entonces, te tienes que asegurar que estés tú. Entonces, esa es mi recomendación. Quería hacerte una pregunta, Gabriela, sobre como ese proceso de, crea de creación de los empresarios en este caso y de pronto dice, bueno, ¿cómo empiezo yo ese proceso para generar, digamos que potenciar ese, ese, ese aspecto creativo en mí? Porque de pronto yo soy solo el que manejo las redes sociales. No sé si tú tienes algunos tips para que ellos desarrollen mejor esa creatividad y puedan generar contenidos que sean más atractivos también para, para sus audiencias. Súper. Pues mira, yo les puedo decir que yo no soy una persona que hace diseño. Yo eso yo lo confieso, no soy esa persona, pero cuando nosotros empezamos en contenido nos dimos cuenta que existen un sinfín de herramientas que te pueden ayudar a hacerlo como mucho más atractivo, por ejemplo, la parte de la herramienta Canva. A mí me ayudó a crear como los primeros diseños del podcast, nos ayudó muchísimo a hacer como las infografías, que es un formato de contenido que, por ejemplo, si sacábamos un artículo de, de blog, pues no solamente le poníamos una foto y el título. Intentábamos, por ejemplo, buscar en Canva una pequeña infografía y a lo mejor poner cinco lecciones de, eh, no lo sé, eh, de viajar a Cancún, ¿no? Pensar en eso. O cinco lecciones de marketing de contenidos. Entonces, empezar a trabajar con este tipo de formatos, y vuelvo, Canva es una, pero existen muchísimas, puede que sea mucho más creativo. Vuelvo, no duden en de verdad contratar un diseñador también, vuelvo, Canva los puede ayudar, pero a lo mejor y se pueden conseguir un, un freelancer que te cobra bastante bajo y, y al final nosotros terminamos quebrando la cabeza porque aquí no está bonito, no sé de colores, pero la verdad hay veces que puedes decir, mira, yo hice esto de contenido y un diseñador te lo puede, digamos, hasta hacer un video animado o un... un digamos, como un infográfico, de verdad, no, no tengan miedo de, de, de hacerlo como mucho más adecuado, obviamente, una identidad de marca, pero también este, innovador, ¿no? A veces eh, no queremos probar porque no somos empresa grande, pero también probar porque somos empresa chica, y al final nadie termina probando nuevas cosas. Entonces, creo que lo más difícil, y vuelvo, sé que esto no tiene nada que ver con creatividad, pero es hacer las cosas. Nos la pasamos pensando y pensando que voy a hacer esto y esto y esto, y hasta mismo vamos a, a, a live. Si Gaby, voy a hacer esto y no lo hacemos. Entonces, de verdad, escojan una cosa que van a hacer: digan una infografía, un webinar. A lo mejor tienen tiempo queriendo hacer un webinar, pero no saben cómo. Háganlo, lancen una campaña, hagan como una foto que diga, así como la de este live inviten a gente, con, pónganse la meta de 20 registrados y de verdad de eso probablemente les, sal, les saque una venta. Entonces, para mí, en lugar de pensar en como si sí, la parrilla de contenidos es importante, si sí es importante publicar eh, de cierta frecuencia, enfóquense mucho más en generar como estos resultados del embudo, que son los prospectos, las oportunidades, gente que, que pueda yo abordar y venderle mi producto. Entonces... Para lo que me preguntaste, hay herramientas Canva que son para no diseñadores y hasta mismo esa es su misión que los no diseñadores puedan diseñar. Y, y segundo, no tener miedo de, de tercerizar. Yo puedo decir que, como podcaster y mi vida emprendedora, podcast lo empecé a la par de mi trabajo como un hobby. Se me dificultó delegar y creo que esto es lo más difícil que, que, que hacemos a veces como dueño de negocio, pero les voy a dar una recomendación y un hack que yo aprendí en un curso el año pasado tienen que ponerle una cantidad a lo que vale las cosas que están haciendo. por ejemplo, si yo me estoy enfocando demasiado en redes sociales no sé cinco horas esto está valiendo 10 dólares, 100 dólares o mil dólares. Si vale 10 dólares contrata a alguien para que haga lo de 10 dólares está valiendo 100 dólares, a lo mejor puedes contratar a otra persona, pero lo de 1000 dólares, a lo mejor solo lo tienes que hacer tú y eso es a lo que te tienes que enfocar. Entonces, yo me di cuenta un día que, oye, me estoy tomando mucho tiempo en algo que puedo pagar eh, 3, 5 dólares, mejor me enfoco en cerrar alianzas, mejor me enfoco en conseguir mejores personas para el podcast, en conseguir patrocinadores, en hacer estas alianzas, que sé que eso vale al menos mil dólares entonces esa es mi recomendación de verdad deleguemos a lo mejor nos cuesta gastar ese dinero pero veámoslo como inversión me voy a dedicar a cosas que van a hacer escalar mi negocio probablemente super conectado precisamente yo creo que yo por ejemplo yo uso mucho una frase y es no sé qué con las ganas no hay nada peor que quedarse con las ganas de montar algo yo uno la piensa la piensa y ve como otro sacó esa, esa iniciativa o sea, esa idea que usted tenía adelante y le va muy bien ¿Por qué? Porque a veces nos se queda acá, se queda acá y nos da miedo enfrentarnos a ese tipo de situaciones y lo que tú dices, a veces validar es fácil, atrevámonos a validar sin tener que hacer una gran inversión, sino ver si esa iniciativa realmente sí si puede tener un impacto o no. Por acá tenemos una pregunta de José Luis Garzón y nos dice, ¿cómo se hace un buen podcast? Un buen podcast? ¿O cómo se hace un podcast? Es la pregunta de él. Genial, José Luis. Pues bueno, primero felicidades si estás pensando en hacer un podcast. Hazlo. Eh, ¿Cómo se hace un buen podcast? Yo creo que, a ver, hay, hay por ahí un artículo que tengo en LinkedIn, ahorita se los puedo enviar, que viene como cosas más técnicas, pero se los voy a resumir. Primero, eh, define el formato del podcast. El podcast puede ser entrevistas, el podcast puede ser tú solo, el podcast puede ser tus casos de éxito, el podcast puede ser RD en RD, mi trabajo, tenían uno para entrevistar a las personas que trabajaban para conocer su lado B, se llamaba como el lado B de los hardwares, que así se llamaba las personas que trabajábamos en RD, tienes que definir muy bien qué tipo de podcast va a ser, para quién va a ser, claro, eso es muy importante, a quién le vas a hablar, a tus, a tus clientes, yo en mi caso, mi objetivo era crear una comunidad, porque soy una persona muy curiosa, y siempre le digo a la gente, sigue tu curiosidad, a ver qué sale, en este caso salió esto, y quería aprender, y quería crecer mi, mi red y mi comunidad, eh, tercero, ¿de qué lo vas a hacer? no? Yo siempre digo, como está bien Si tú quieres hacer un podcast de marketing Uno de servicio al cliente Uno de alimentos, uno de ejercicio No hay ningún problema Pero primero estudia lo que hay Estudia lo que existe en el ecosistema Escúchalos, escucha qué es lo que hay Yo en el 2016 Escuchaba mucho podcast en inglés Porque eso era lo que había Había un par de podcast de marketing en España Está genial, pero no era la realidad de México. Y yo decía, está bien padre lo que escucho, muy chévere, muy bacano lo que dicen ustedes, pero la verdad es que no no hay algo que yo diga esto lo puedo implementar por realidad de país, por realidad de dólares, realidad de moneda. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un podcast entrevistando a gente mexicana en ese momento y, y eso creció, ¿no? Entonces, al final yo decía. Y en tenía entendido que había mucha contaminación sobre lo que era marketing y por qué no crear un espacio honesto donde la gente comparta lo que le funciona. Entonces, esa fue mi idea y eso ha sido como el crecimiento de tres años. ¿Qué te puedo decir de cómo es un buen podcast? Además de que el contenido tiene que ser original y, y tardas en encontrar tu voz, pero al final tienes que ser muy auténtico. Yo he visto mucha gente que copia algo que ve en inglés y de verdad no funciona porque la gente se da cuenta. Creo que tú tienes que encontrar algo bastante original. Pero lo segundo, muy importante, es tener la disciplina de crear contenido de manera frecuente. Entonces, vuelvo. El podcast es una tendencia, pero va a ser interesante que cuando termine pandemia o en dos o tres años, ver quién realmente se queda con el podcast. Porque tú al principio estás súper emocionado y motivado, hagamos uno por semana. Yo en su momento hice dos por semana porque amaba el podcast, pero luego te das cuenta que es muchísimo trabajo. Es muchísimo trabajo grabarlo, yo creo un guión, yo busco a la persona, yo estudio a la persona, yo tengo que hablar con la persona antes de, de, de grabar, grabar, editarlo, después hacer esto. Entonces, es, es mucho trabajo y, y mucha gente a, habla de eso, pero al final creo que si te gusta y, y te funciona y es parte de tu objetivo y te complementa en algún objetivo de negocio, te, totalmente este te va a ayudar. como haces un buen podcast? De realmente tienes que hacer tu comunidad en caso que no tengas una. Yo la empecé desde cero pero realmente tienes que estar ahí para ellos si tú vas a decir que todos los lunes vas a subir episodio entonces sube todos los lunes episodio yo hay veces que de verdad me tomo mis dos meses de break cuando se termina entre temporadas pero aviso a la gente porque también es importante tener un break o por ejemplo en diciembre que me tomo mi mes para pensar y repensar las cosas aviso pero Así como en cualquier, si quieres hacer ejercicio es lo mismo, tienes que tener la disciplina de ir al gimnasio o de salir a correr. Entonces, ¿cómo ser un buen podcast? Tienes que tener la disciplina de crear contenido, tienes que también difundirlo en tus redes, mis, digamos que en redes, en LinkedIn, que es la que más comunidad genero. Fue porque al menos dos o tres veces a la semana publico, pero también estoy ahí escuchando a la gente. Y lo último es eso, escucha lo que la gente quiere aprender. Yo siempre que recibo algún mensaje, sobre el podcast, les digo que les gustaría aprender, que les gustaría tocar de tema que no hemos tocado. Hay gente que me dice, este tema estaría bueno, este tema estaría bueno, oye, me gustaría que invitaras a esta persona. Entonces, tener esa comunicación bilateral, porque <coughs> a diferencia de otros contenidos, por ejemplo, el video o hasta mismo otro tipo de contenidos, el podcast... O por ejemplo, para mí es muy solitario de alguna manera, porque digamos que aunque entrevistas a alguien, las personas no te dan la retroalimentación en vivo, como si estuvieras dando una conferencia o un taller. Entonces es diferente, pero sí se puede generar una audiencia, se pueden generar clientes, puedes monetizarlo, sí. Y yo recomiendo ahora, y esto es algo que empecé a hacer hace dos, tres meses, empecé a sacar mini clips de pedazos del podcast, que aunque... Mucha gente dice que se contradice el audio con el podcast, para mí es un complemento, porque hay gente que puede ver en redes un mini clip de mi episodio de podcast 15 segundos y dice, está interesante, voy a escuchar el, el episodio. El tráiler. El, el Entonces, creo que al final es tener un buen podcast ya cosas de Tecnicidad de micrófono, audífonos, te puedo mandar el artículo que ahí está, porque de hecho es como llegamos a las primeras 15 mil descargas hace dos años, eso, ahora ya llegamos a las 100 mil descargas. Pero lo más importante que te puedo decir es, es tener la disciplina y crear ese contenido que, que mucha gente no se da el tiempo, ¿no? Dedicarle una hora a la semana a crear contenido y sobre eso difusión, difusión y crear comunidad. Y, y yo eso creo lo que lo que, que pasa mucho, Jorge, también, y, y Gabriela, es que la gente quiere resultados inmediatos. Uf, sí. Eso es, eso es, eso es peligroso, porque, por ejemplo, eh, de esto hablaba con una amiga la semana pasada y, y, y vuelves a la cuestión de filosofía de vida. Decíamos... Como todavía existen esos cursos de hazte millonario de la noche a la mañana, la gente no quiere disfrutar del proceso, la gente no quiere disfrutar que te equivocaste, que tuviste tu primer logro, eh, al final, ¿no? ¿De, ¿De qué te sirve tener esos resultados rápidos si no aprendes? Y creo que hasta no lo valorarías si tuvieras el resultado a corto plazo. Entonces, el podcast al final es una apuesta a largo plazo. Yo lo digo y mi comunidad lo sabe, que mi podcast va a durar mínimo 10 años, vamos en el año 3 y... Y al final, como todo negocio es a largo plazo, tu negocio, cuánto, ¿cuántos años va a, a durar? no lo, Tu idea es venderlo, tu idea es eh, regalárselo a tus hijos, pero al final, ¿tu, ¿cuánto te gusta? ¿30, 40 años va a tu negocio? Entonces, oh, bueno, si trabajas, a lo mejor vas a durar dos, tres años, pero creo que la gente siempre tiene que tener el pensamiento a largo plazo. Existen estas excepciones como Mark Zuckerberg, que de la noche a la mañana él sí le fue bien. Pero la mayoría de los mortales tiene que trabajar por crear esa comunidad. Entonces, de verdad, no se comparen. Yo me comparo a veces con mí misma, nada más, de, de cuánto mejoré del 2020 al 2021, porque, porque no es una carrera realmente y cada quien tiene su paso. Vuelvo, José Luis, si tú quieres hacer un episodio al mes, está genial eso. De verdad, no pasa nada. Mientras seas consistente y tengas el hábito de crear contenido, que de verdad, te puedo decir, yo que empecé en 2016 y dejé de hacer contenido hasta 2018. Me hubiera gustado decirme a mí misma, como no te rindas, no dejes de hacerlo, porque te vas a dar cuenta que, que solamente es hábitos, estamos cambiando hábitos. Muchísimas gracias, Gabriela. Súper claro el aporte. Yo creo que José ya le sirvió un poquito como para, para direccionar su estrategia. Él nos comentaba aquí que le interesaba hablar de música. Entonces ahí se conecta precisamente Hay un campo Uf. inmenso para adelantar por ese lado. Hay un, un perdón, perdón que te interrumpa, Dale. llegué a conocer una vez a un chico de Berlín que tenía un canal de YouTube sobre cómo enseñar guitarra y era súper interesante porque él hablaba de cómo pues creó todos estos tutoriales, terminó creando como un curso de clases online y al final decía como pues la gente si sí tiene este interés de aprender instrumentos y, y realmente como entender, claro, él, él tenía como su método y su manera simple de explicarlo, pero, pero vuelvo, si que quieres a, a, enseñar música no sé si al final sea instrumento canto lo que sea pero enfócate en, en, en qué hay también busca en YouTube busca en los podcasts que hay y de ahí agárrate una idea y empieza a hacer contenido qué es lo peor que puede pasar que funcione por, por ahí había otra pregunta Jorge no sé si la va a hacer usted o la hago ya. hágalo usted Felipe yo lo por aquí nos dejaba también una pregunta eh, pues así se llama el Facebook de ellos Escuela de Aves de Salento ¿Qué plataformas nos recomiendas para pagar anuncios para operadoras turísticas? Les voy a poner aquí el artículo sobre eh, cómo crear el podcast y creo que es como ya las 15.000 descargas por si lo quieren compartir. Lo escribí hace mucho, pero todavía tiene algunas cosas bastante relevantes. Tengo que actualizarlo. Eh, plataformas de anuncios. Miren, yo siempre voy a recomendar las, las nativas, ¿no? Las de Facebook. Facebook te hace para Instagram y LinkedIn tiene la, lo suyo. Google, lo mismo. Yo creo que vuelvo. Tengo que entender el buyer persona para entender el comportamiento de las redes. Ya escogiendo tu red social, vuelvo. Facebook es la más simple porque es la, la que más usuarios tiene y la mayoría de la gente invierte en eso. A menos que seas un B2B y que tu enfoque sea las empresas, la gente usa LinkedIn. Y está muy bueno, funciona, pero es un poquito más caro. Entonces, eh, entre Facebook y Google, que digamos que esas son como siempre la incógnita de entre cuál empezar, siempre piensa que Google la gente te va a encontrar por búsqueda. Entonces, si tú eres pizzería, la gente, si busca pizza cerca del departamento de acá, la gente te va a encontrar. Pero la gente no te va a encontrar si no busca pizza. Entonces, eh, Google tiene ese tipo de anuncios de, de búsqueda. Eh, digamos que hay gente que podría decir que son más calificados pero no necesariamente porque todo tipo de gente busca en Google mientras que Facebook al final tiene como sus divisiones y segmentaciones por interés y por perfil entonces digamos que en Facebook generas un poco la demanda por eso a veces nos sale un anuncio en Facebook e Instagram como ah está súper interesante esto como si sí me interesa no como lo de la planilla de ahorro y, y de, de inversión para mí entonces porque claro Gaby ha buscado muchísimas cosas en YouTube y en Google sobre eso pero al final creo que esa es la pregunta que se tienen que hacer. Eh, no compiten Facebook y Google, creo que solamente es el tipo de anuncio es diferente. Por ejemplo, esta planilla de ahorro y de interés, yo no la pondría en Google, la pondría mucho más en Facebook. En Google, si estamos hablando de este tipo de industria, a lo mejor metería un curso de cómo empezar a invertir o de finanzas personales, porque probablemente la gente sí busque en eso, ¿no? Me haría mi investigación de palabras clave, pero a lo mejor si la gente pone curso de finanzas personales Colombia. Chequemos qué es lo que sale y sobre eso a lo mejor mi anuncio de Google tenga sentido. Pero siempre piensa que Google, la gente te va a encontrar a través de la búsqueda, sea algo que busco. Y Facebook no necesariamente te va a buscar, pero existen como estas características que puedes seleccionar para que aparezcan personas que se van como acercando a tu perfil de cliente. Entonces... Esa sería mi recomendación sobre cuál usar. Antes, hacer ese estudio y sobre eso, prueba. Cuando hagas campañas en Google y Facebook, empieza con un valor bastante pequeño. Sé que no sé cuánto es en Colombia, pero debe de estar entre dos o tres dólares por día, lo mínimo que puedes ser en campaña. No pongas tanto porque no sabes si te va a funcionar, sobre todo si son tus primeras campañas. No uses el botón de impulsionar porque no sirve de nada. De verdad, elige una de tráfico, elige una de prospectos. Hay 14 tipos de campañas, pero teniendo tu objetivo y de verdad o hasta mismo escucha el podcast de accelerate hay muchas hay muchas como digamos casos de historias de éxito sobre Facebook en ese podcast y de verdad vas entendiendo eh, qué tipo de anuncios puedes utilizar qué tipo de fotos y, y de verdad o sea sí funcionan pero funcionan cuando nos tomamos el tiempo de estudiarlas y de probar y de equivocar y de ajustar no nadie tiene la respuesta correcta porque de verdad no estaríamos aquí hablando de eso <laughs> esa es la realidad pero eh, tómense el tiempo, hagan una campaña por siete días, vean qué resultados tiene, vean qué tipo de características son las que más funcionan. Yo hago eso a veces con el podcast: subo un video por un mes y veo cuáles son los países que más mejor performan, hasta mismo la edad, si más hombres ven el video, más mujeres. Entonces, todo eso tengo que analizar, que ya estamos hablando de datos, y sobre eso vean si la campaña tiene sentido que siga o cambio de campaña. Pero tengamos de paciencia. Porque no voy a generar 100 clientes el primer día con campaña. Esto es como un trabajo en proceso y sobre eso vayamos ajustando. Entonces, esa es mi recomendación. Gabriela, acá nos podemos quedar todo el día y toda la semana. Espectacular. Total. Te agradecemos mucho por lo que nos estás compartiendo para nuestros empresarios que están acá conectados y que a, a, algo interesante de este live es que la mayoría de personas que comentan, son empresarios reales que están sacando su proyecto y que están interesados en cómo poderlo adelantar cada vez más. Nos quedan varias tareas, tareas de trabajar con nuestras comunidades, tareas de nuestras comunidades digitales, cómo generar esas comunidades digitales, lograr generar esos buyer persona, ¿cierto? lograr generar contenidos que vayan adecuados para ese tipo de, de articulación. Y, y yo creo que, que hemos aprendido mucho hoy. No sé, Felipe, cómo, cómo la ve. No, la verdad, pues es que este es un tema muy, muy amplio y nos podríamos quedar hablando incluso hasta más tiempo. Yo quería hacerle una última preguntita a, a Gabriela y es, yo sé que muchos de aquí estarán preguntando, bueno, pero ¿qué tipo de contenido son mejores? ¿Los videos, el audio, eh, las fotografías? Mucho se habla que, que de pronto el video es un, es un contenido que hoy en día se consume como en mayor, no sé... Eh, digamos que se consume con más fuerza y, y tienen más llegada hacia el público, ¿tú cuál dirías que son esos tipos de contenidos que son de Interacción. Reírse. Eso sí, se cortó, se cortó lo último, ¿cuáles son los contenidos que, ¿qué, perdón? que vamos a generar más interacción o que podríamos decir que son más exitosos con las comunidades digitales se dice que el video pero no sé tú qué pienses sí no total el video me encantaría si el que es el audio porque soy embajadora del audio pero la realidad es que el audio en podcast tarda vuelvo si no tienes una comunidad tarda también y, y si tienes que invertir pero en, en general no el, el video por ejemplo en Instagram y en Facebook perfo performa muy bien el LinkedIn por ejemplo el video no performa tan bien, pero por ejemplo, algo escrito, como, como digamos, eh, creo que quien usa LinkedIn puede ver que lo que no tiene foto, lo que no tiene video, lo que no tiene link, performa muy bien y le da mucho alcance. Depende de la red social, Twitter también el video funciona, en TikTok también el video funciona. Entonces, yo les recomendaría eso: hagan, hagan sus videos 15 segundos, eh, sus stories, de verdad. No le, no le tengan miedo, yo se me le tenía miedo a la cámara, eh, pero de verdad pónganse, y así mismo tienen que salir ustedes. A lo mejor puede ser un video animado, puede ser un video de narración. De verdad, aquí creo que es el límite. La ventaja es que existen muchos videos ya, yo soy una. Súper embajadora de Austin Kleon, es un autor que dice roba como un artista. Entonces, eh, inspírate en lo que hacen los demás. No es, eh, digamos, como algo tan difícil de ah, tengo que hacer un video desde cero, no. La mayoría de las cosas ya se hicieron. Entonces, agárrate, inspírate, adapta y, digamos, como haz, haz tu propia versión de un video. Entonces, yo te diría que sí, en las plataformas principales como Facebook e Instagram y TikTok, los videos son los que más están dando alcance justo por este auge. Entonces, ese es como con el, la iniciativa que me quedaría para invertir primero. Super, por aquí, por ejemplo, comentarios, dice Marcela Vergara, muchas gracias. Hay tanta información, por aquí dice, hay tanta información en Internet al respecto que así algo puntual es fácil de entender. Entonces, chévere que, que la gente esté diciendo que está entendiendo mucho más a través de lo que estamos hablando el día de hoy, que esa es, digamos, que la finalidad de lo que estamos haciendo. No, y Daniel Marín también le agradecemos que ha estado súper sí. aportando. Daniel, súper, esa es la actitud. Dale, Gaby. No, y la verdad agradecer porque yo entiendo, yo también estoy en el mundo de marketing y entiendo que a veces, y de, realmente con la pandemia de la nada salieron muchos expertos en marketing Ajá. y a veces es difícil filtrar. lo. Yo lo más importante que siempre les digo a mi comunidad es... Eh, Siempre inviertan en aprender algo nuevo, ya sea el día o la semana. No los voy a forzar, pero para mí mismo se hizo para mí marketing hack show para para digamos que más personas entiendan como saquen algo nuevo que a veces estamos tan frustrados en el trabajo que no escuchamos de otras personas eh, siempre cuestionen. ¿no? porque creo que puede llegar una persona a decirnos esto y hasta mismo yo decía cuestionenme a mí también, porque a veces eso también es importante dentro de nuestro negocio. Si quieren conectarse también, por ahí puse mi, mi, mi LinkedIn en Gabriela Escamilla, es la red que más uso y Instagram también, pero, pero creo que es la que más comparto contenido, lo que aprendo. Eh, yo, digamos, cuestiono muchas personas este que, digamos, se hacen llamar expertas, pero creo que siempre estamos nosotros trabajando no yo siempre digo como eh, lo que funcionó lo comparto lo que no funcionó también lo comparto porque creo que eso también es parte de, de, de estar en marketing muchas cosas no han funcionado para nosotros pero creo, <coughs> perdón claro. creo que al final como es importante siempre estar actualizados y tomarnos el tiempo lo que funcionó hace un año no nos va a funcionar ahora y mismo algo que no nos funcionó el año pasado puede que funcione ahora. Entonces, siempre tener como esa mente abierta de cuestionarnos y están abiertos a nuevas iniciativas, de verdad, háganlo porque pocas personas se atreven a hacerlo. Bueno, yo creo que ya vamos Dale, cerrando, Jorge, ¿ok? Sí, agradecerle a sí, Gabriela, a los que estuvieron ahí conectados precisamente acompañándonos. Hay unos retos bien grandes, pero como lo comentaba ahorita, una de nuestras asistentes, se me olvidó el nombre, parece que era Valeria, que eh, fueron temas muy puntuales. Marcela fue la que nos comentó, fueron temas sí, muy Marcela. puntuales y muy prácticos. De verdad, Gabriela, un abrazo y gracias por haber sacado esta hora, por compartir con nosotros los empresarios del Quindío y por acá estas invitadas para que te tomes un buen café por acá en esta región cafetera de Colombia nada más se pueda y yo feliz tal vez el ah. próximo año nos veremos ahí presencialmente muchísimas gracias a todos y pues gracias también por querer aprender y hacer este espacio de verdad los felicito a todos los que están aquí porque eso ya es un primer paso y una ventaja ante su competencia que están queriendo aprender muchas gracias entonces hasta el próximo lunes nos vemos en otro Facebook Live de hablemos de transformación digital gracias Gabriela gracias a todos los que se conectaron y hasta una próxima ocasión